Producción de carbón en una operación continua. Procesamiento de datos experimentales. Por Mariana Salazar Hoyos. Herramienta para la toma de decisiones. Profesor Fabio Castrillón, febrero de 2017. Agenda a tratar. Contexto. Introducción. Descripción del caso. Descripción de las herramientas cuantitativas para la toma de decisiones. Resultados, lecciones, impactos. Zona de secado. Zona de enfriamiento. Zona de carbonización. Conclusiones, referencias. Contexto. La industria productora de carbón vegetal ha recuperado recientemente la atención junto con otros recursos renovables, ya que anteriormente contaba con mala fama a causa de la deforestación. Actualmente, esta ha sido considerada de gran importancia para mitigar el cambio climático. En el siguiente trabajo se realiza un estudio con una evaluación experimental de una tecnología de producción de carbón vegetal en una instalación industrial. La tecnología de investigación es un reactor de retorta automatizado de última generación que opera continuamente y el cual cuenta con un sistema de monitoreo continuo de temperaturas características del proceso. La materia prima, la biomasa, atraviesa tres etapas diferentes en el reactor de retorta: calentamiento y secado de biomasa, carbonización de biomasa y enfriamiento de carbón. Estas secciones de proceso se describen y analizan de acuerdo con las temperaturas pertinentes. Los datos obtenidos se procesan utilizando la herramienta de estadística StatGraphic Centurion. Este estudio llama la atención sobre la importancia de tener un enfoque científico de la producción de carbón vegetal con parámetros de proceso optimizados, dirigiendo a la industria del carbón vegetal hacia el aumento en la sostenibilidad en la producción. Introducción. Los mercados tradicionales del carbón de leña incluyen la industria metalúrgica, el carbón activado en aplicaciones médicas, las aplicaciones de filtración y purificación como combustible y en los países en desarrollo como combustible doméstico. Además, a través de un proceso de pirólisis puede obtenerse biocarbón. El biocarbón se define como carbón que se puede utilizar como una enmienda del suelo, lo que mejora la fertilidad del suelo, así como la captura atmosférica de carbón. Esto demuestra la aplicación versátil de este material renovable y también la posibilidad de sustituir una parte del uso de materiales fósiles en la industria de energía y materiales, así como mitigar el cambio climático. Los reactores tipo batch son la tecnología que se desarrolló hace siglos para producir uno de los primeros combustibles de carbón vegetal. Los métodos de producción con diferentes variaciones se han utilizado principalmente en el presente. La introducción de la recirculación de gas de pirólisis en la cámara de pirólisis y la reducción de las emisiones de gases a la atmósfera son una de las actualizaciones más importantes de la tecnología. El siguiente paso que se ha tomado es la transición de la producción por lotes a la producción continua. La producción continua de carbón de leña representa una nueva tecnología. Los reactores de retorta continuos han mejorado la productividad al trabajar continuamente para la producción de carbón. En los hornos de tipo discontinuo, el material de entrada se calienta y a su vez se carboniza. Después se deja enfriar el carbón durante algún tiempo. En los reactores y hornos continuos, el material de entrada se inserta desde arriba y cae hacia el fondo a la cámara de enfriamiento y es transportado automáticamente al empaque y a los lugares de almacenamiento. El proceso está altamente automatizado, lo cual se traduce en un incremento en la posibilidad de controlar el proceso. Descripción del caso. El experimento industrial tomó lugar en un reactor de retorta real con el procesamiento continuo del material celulósico. El periodo de experimentación son 23 días. El carbón es producido por una mezcla de madera de abedul y de aliso. La etapa inicial de producción consiste en la preparación del material de entrada. Esta tecnología de producción requiere regular muy bien ya que una distribución uniforme y simétrica del material en el reactor da mejores resultados. También es esencial que la humedad del material no exceda el 25%. En la figura podemos apreciar una representación del reactor de retorta.
El esquema describe tres zonas importantes, las cuales son zona de secado, zona de carbonización y zona de enfriamiento. El material es insertado por la parte de arriba por medio de una banda transportadora y pasa por cada una de las zonas por acción de la gravedad. El reactor de retorta mide 16,3 metros de largo, tiene un volumen de 600 metros cúbicos y se estima que es capaz de producir aproximadamente 2.000 toneladas de carbón por año. La temperatura se mide en diferentes zonas, como se observa en la figura, y estas se reportan en el panel de control de la planta. Las medidas de temperatura se registran en cada termocupla y se registran estos valores cada minuto. Descripción de las herramientas cuantitativas. El análisis de datos se realiza usando Excel y StatGraphics y se hace de forma separada para cada una de las zonas analizadas, las cuales serán la zona de secado, la zona de enfriamiento y la zona de carbonización. La variable analizada será la temperatura en cada una de estas zonas. En la zona de secado, en la cual se miden las temperaturas T1 y T2, el objetivo principal es estimar la cantidad de energía que se gasta en el secado de la biomasa que entra al proceso productivo. En la zona de enfriamiento, en la cual se miden las temperaturas T3 y T4, el objetivo es medir el calor emitido por el material cuando éste sale de la zona de carbonización y que a su vez es una fuente de energía potencial, la cual puede ser utilizada en otra etapa del proceso que requiera energía. Las temperaturas T6 y T7 se miden y posteriormente se analizan para determinar una temperatura estable para el proceso de carbonización. Resultados, lecciones e impacto. Zona de secado. Se analizó la temperatura del gas de entrada, temperatura T2, la temperatura del gas de salida, temperatura T1, y la diferencia entre estas dos temperaturas. La frecuencia de tabulación se llevó a cabo dividiendo el rango de medida de la temperatura 2 en intervalos de igual anchura y contando el número de valores de datos en cada uno de los intervalos. El diagrama de caja y bigote se crea también a partir de estos datos. En total se tomaron para la temperatura 2 3.018 datos que van desde 402 hasta 518 grados centígrados. Según el gráfico de caja y bigotes, se puede observar que el 50% de las temperaturas de trabajo están entre 484 y 506 grados centígrados. El histograma muestra los valores del número de datos en cada intervalo de temperatura. Este tipo de análisis es realizado por la gran cantidad de datos dentro de un amplio rango de temperatura. El gráfico de caja y bigotes describe el amplio rango de datos y los valores más frecuentes. Analizando numéricamente los datos anteriores, la temperatura más frecuente se determina que es de 492 grados centígrados, con una desviación estándar de 18,3 grados centígrados. El mismo tratamiento de datos se realiza para la temperatura 1, la cual registra este valor para el gas que sale de la zona de secado. En este punto se recolectaron 1.455 datos, los cuales van desde 85,4 hasta 150 grados centígrados. Los valores de temperatura más frecuentes caen en el rango de 113 a 136 grados centígrados, y estos representan más del 50% de los datos. Analizando numéricamente los datos anteriores, se determina que la temperatura más frecuente es de 123,9 grados centígrados, con una desviación estándar de 14,4 grados centígrados. A continuación, el análisis estadístico se realiza para la diferencia de temperaturas entre el gas que entra y el gas que sale de la zona de secado. La diferencia de temperatura más frecuente, incluido un punto medio, es estimada y esta se encuentra en un rango de 370 a 382 grados centígrados, con un punto medio de 374 grados centígrados. La diferencia de temperatura más frecuente, que es de 372 grados centígrados, es la temperatura recomendada para ser seleccionada en los cálculos de la cantidad de energía necesaria para el secado y calentamiento de la biomasa que entra al proceso. Zona de enfriamiento.
El mismo análisis que se llevó a cabo en la zona de secado se lleva a cabo en la zona de enfriamiento, donde se analiza la temperatura del gas de síntesis, temperatura 3, y la temperatura del gas de enfriamiento, temperatura 4, y la diferencia entre estas dos temperaturas. Para los análisis realizados a la temperatura del gas síntesis se tomaron 2.526 datos, con valores que van desde 362 hasta 401 grados centígrados. Según lo observado en el gráfico de caja y bigotes, se puede decir que el 50% de temperaturas registradas está entre 371 y 387 grados centígrados. Realizando un análisis numérico más detallado, se determina que la temperatura más frecuente es de 378 grados centígrados, con una desviación estándar de 9.5 grados centígrados. La temperatura del gas de enfriamiento se analizó con 2.334 datos, donde se encontró que los valores oscilan entre 9.6 y 89.8 grados centígrados. Un análisis numérico más detallado revela que la temperatura del gas de enfriamiento debe ser de 15.2 grados centígrados, con una desviación estándar de 3.1 grados centígrados. La diferencia más frecuente entre las temperaturas 3 y 4 está entre los valores de 348 y 356 grados centígrados, con un punto medio de 353.2 grados centígrados. La diferencia de temperatura más frecuente es de 354.5 grados centígrados. Zona de carbonización. El análisis realizado a los datos recolectados en la zona de carbonización muestra que la temperatura de la parte superior, temperatura 6, se mueve en un rango de 487 a 614 grados centígrados, mientras que la temperatura de la parte interior se mueve en el rango entre 495 y 574 grados centígrados. En total se recolectaron 3.247 datos para la temperatura 6 y 2.814 datos para la temperatura 7. Las siguientes imágenes describen los resultados de los análisis estadísticos realizados en la zona de carbonización. Un punto medio en la temperatura 6 indica que puede ser de 596 grados centígrados, mientras que un punto medio en la temperatura 7 indica que puede ser de 547 grados centígrados. Lo anterior muestra que el proceso global de carbonización es bastante estable, ya que la diferencia de temperaturas entre la parte superior e inferior del proceso es insignificante. Por lo tanto, la temperatura del proceso de pirólisis puede considerarse estable. Conclusiones. La temperatura recomendada para el área de secado, según el análisis estadístico, es de 372 grados centígrados. La temperatura recomendada para el área de enfriamiento, según el análisis estadístico, es de 354 grados centígrados. La temperatura del proceso de carbonización puede considerarse estable y oscila entre 547 y 596 grados centígrados. Este estudio arroja valores de temperatura de trabajo para el caso en el que la materia prima sea biomasa a partir de madera de abedul y aliso. Para el caso de otras materias primas, se debe llevar a cabo estudios experimentales diferentes y estudios particulares de análisis estadístico de datos. Herramientas computacionales son bastante útiles a la hora de tomar decisiones para cualquier situación de la vida que se pueda cuantificar.